Buenas tardes a todas las personas de Latinoamérica que nos acompañan hoy en nuestro quinto evento del año desde Latam Digital Buenos Aires. Y a todos los que están en otros lugares de Latinoamérica de habla hispana, gracias por acompañarnos. Quiero contarles brevemente qué es lo que realizamos en Interlat para los que no nos conocen. Pues llevamos 14 años que estamos celebrando coincidencialmente hoy, y qué mejor que hacerlo con toda esta audiencia para nuestro cumpleaños número 14. Lo que hacemos es construir cultura digital en Latinoamérica. ¿Y cómo lo hacemos? Como lo estamos haciendo ahorita. Hemos llegado ya como a nuestro 500 webinar en 14 años que hemos realizado con unas audiencias tan importantes como la de ustedes. Tenemos cuatro unidades de negocio: servicios digitales, soluciones digitales, escuela digital, que fue nuestro inicio, y nuestros eventos Latam Digital, como estamos haciendo hoy. Tenemos presencia en Estados Unidos, México, República Dominicana, Colombia, Perú, Argentina y Chile. En estas cuatro unidades de negocio, en servicios digitales, lo que hacemos son Omnisource Communication Intelligence y Digital Consuming Intelligence, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy, y van a poder ver la diferencia entre lo off y lo on. Representamos a soluciones digitales SaaS, como las que ven allí en pantalla: Hootsuite, Syntisio, Sirofox, IP Certify, Doppler, nuestro partner hoy invitado, ADR World, HubSpot y Brandwatch. Y nuestra tradicional escuela digital. Empezamos hace 14 años dictando nuestros cursos presenciales. A los 2 años después, o sea, hace 12, empezamos a dictarlos virtuales, y hoy en día hemos avanzado en soluciones de certificación avanzada y workshop in company, alianzas con universidades de prestigio en Latinoamérica. Y nuestra unidad de negocio en Latam Digital, octavos premios Latam Digital este año y eventos Latam Digital. Algunas de nuestras marcas y empresas que hacen parte de nuestro portafolio de empresas que atendemos en Latinoamérica. Estas son algunas, muchas más tenemos que hemos atendido en estas unidades de negocios que les he mencionado. Y quería hoy especialmente decirles que lanzamos la semana pasada los octavos premios Latam Digital, con siete pilares, incluyendo uno más muy importante, que lo van a poder ustedes ver posteriormente, porque les estaremos enviando toda la información de postulaciones que empieza el 6 de julio en 42 categorías. Este año es un año trascendental, porque la situación que nos aqueja en este momento de la pandemia ha hecho que la madurez digital haya avanzado bastante en nuestras organizaciones. Luego, hay muchas empresas que tienen mucho que mostrar para obtener un reconocimiento. Entonces, los invito a que se postulen. Y nuevamente agradecer a Doppler, nuestro partner de soluciones digitales SaaS de email y marketing automation para Latinoamérica, que hoy nos acompaña con su sede principal en Argentina, a Enio por traernos conocimiento y por darnos la oportunidad de contribuir al crecimiento en este tema tan importante y relevante. A nuestro partner de valor agregado, ADR World, que está transmitiendo en este momento el evento y produciendo la difusión en streaming por todos los ecosistemas digitales de Interlat. Nuevamente, muchas gracias a todo el equipo de ADR World. Karen, no siendo más, te doy la palabra y muchos éxitos, que aprendamos bastante. Perfecto, Luis Carlos. Claro que sí. Les cuento que viene nuestra primera conferencia. Esta es sobre email marketing inteligente, a cargo de Enio Castillo, Partner Manager Latam en Doppler Email Marketing Automation Argentina. Entonces, démosle los siguientes 10 segunditos para que él se prepare y adelante.
Bueno, muchas gracias por la invitación y avanzamos hoy con la primera charla del día. Vamos a estar hablando sobre email marketing inteligente. Gracias, Luis, por la presentación. Y bueno, como ya lo saben, Doppler tiene como la sede principal acá en Argentina, pero hoy estamos en varios países y justamente estamos trabajando muchísimo toda la temática de lo que es el email inteligente. Así que, ¿y por qué estamos hablando de email inteligente hoy en día? Bueno, principalmente, la idea es que nosotros podamos avanzar y conocer que estamos viviendo una era en la que todo es digital, ¿sí? Y ahí vuelvo atrás. Ahí está. Ahí está. Una era en la que todo es digital. Estamos hablando sobre un momento en el que no sabemos justamente cuándo estamos en un momento digital offline y cuando estamos en un momento digital online. Por eso se llama digital. Es la, justamente, no sé si alguna vez lo habían escuchado, me gustaría verlo acá en los comentarios, que nos comenten si es primera vez que lo escuchan y si no, bueno, que comenten un poquito cuál ha sido su experiencia trabajando este tipo de estrategias que son donde mezclamos lo que es lo que vivimos en el mundo digital con lo que vivimos en el mundo físico. Y eso lo comento porque nosotros hoy, así como todo ha ido evolucionando, el email que sabemos que tiene muchísimos años y que ya se viene trabajando, es uno de los primeros canales que surgió a nivel digital y hoy, 2020, lo seguimos trabajando. Entonces, así como todo evolucionó, también, obviamente, el email ha evolucionado. Hoy queremos conversar. Hoy no queremos comunicaciones unidireccionales. Hoy queremos experiencias y hoy estamos trabajando justamente nosotros como empresas que queremos avanzar y que queremos crear un vínculo con cada uno de los suscriptores, darles estos tres factores que tienen que estar en una comunicación dentro de lo que es ese digital retail, que lo traigo justamente porque es algo que deberíamos empezar a implementar. Tenemos que trabajar todo lo que tiene que ver con la inmediatez, con la inmersión y con la interacción. Todo lo que enviamos, todo lo que trabajamos, tiene que tener la capacidad de poder ser interactivo, de poder o sea, hacerle una experiencia inmersiva a nuestro cliente dentro de justamente una experiencia con nuestra marca, con nuestro producto. Y es por eso que el email marketing no queda ajeno a todo esto. Como les decía Luis, trabajando todo lo que es el email automation, tenemos que pensar que estamos ahorrando tiempo, estamos ahorrando dinero, pero tenemos que hacerlo de una forma que tenga sentido. Y es por eso que nosotros hoy, que estamos acá y que queremos aprender mucho más, tenemos que aprender de que todo lo que, así como siempre hablamos de que siempre hay una acción y tenemos una reacción, hoy tendríamos que estar pensando en que cada acción que damos en realidad genera data, genera información, información de nuestros comportamientos, qué nos gusta, qué nos interesa, dónde estamos conectados. Entonces, ¿por qué explico todo esto? Bueno, justamente esto fue una charla TED, donde Douglas Rushkoff, él se encarga justamente tiene una charla donde explica que nosotros ya no somos valorados por la creatividad, sino que por la data que generamos. Y es como un poco, a veces pienso que es un poco injusto pensarlo, porque en realidad, siendo creativos es que generamos flujos inteligentes, pero la realidad es que estos flujos inteligentes son inteligentes porque estamos utilizando la data que se genera desde nuestros usuarios, nuestros visitantes y en este caso con el email, nuestros suscriptores. Entonces por eso tenemos que pensar que tenemos data. ¿Por qué no usamos la data que tenemos en pro de tener experiencias muchísimo más reales, muchísimo más positivas para nuestros usuarios y una de las formas en que podemos hacerlo justamente a través de todo lo que es el email marketing inteligente. Y es por eso que cuando pensamos en cómo comunicar a nivel de lo que es una experiencia digital, o sea, que te permita como cruzar de lo presencial a lo online, hay diferentes formas de hacerlo. De hecho, incluso en las tiendas físicas ya se está implementando de que puedas estar presente viendo cualquier producto y que puedas tener al lado quizás un tótem, ¿no? O un beacon, como dice acá, que se te activa en el teléfono y que puedas saber más de ese producto sin que venga una persona a contarte, sino que puedes ver un video, cómo se usa, qué formas hay de trabajarlo, de qué está compuesto, ves como alguna prueba en vivo de cómo ha estado siendo usado. Y esto de cruzarnos, fíjense que estamos en lo presencial y estamos viendo esto de realidad virtual quizá,
o las gafas de realidad virtual, que también pudiéramos incluirla acá. También tenemos, si alguna vez estuvimos en una tienda y hay algo que se llama Wi-Fi Marketing, justamente que te permite surtirte de Wi-Fi dejando tu dato de email, seguramente lo han visto con el teléfono cuando llegan a un centro comercial o a alguna tienda. Esa tienda o ese centro comercial, dentro del mismo sistema de Wi-Fi Marketing, pueden saber si estás volviendo. O sea, que si estuviste un día, pediste el Wi-Fi, dentro de una semana vuelves y ese mismo, la misma IP o IP de tu teléfono, que es como ese documento que tenemos de identificación que tiene cada dispositivo, lo que le está diciendo eso a lo que es el sistema es de que ustedes están volviendo y que puede haber sido por alguna interacción que tuvieron con ustedes, por alguna notificación, y por eso la notificación emergente que vemos en el teléfono muchas veces las podemos crear a través de esto, las push notifications. Esto nos permite tener en vivo una experiencia digital porque tenemos una comunicación que nos llega por el teléfono. También es cuando estamos dentro de una aplicación, tenemos ciertas comunicaciones que también nos dejan alguna información importante, que son las comunicaciones in-app o dentro de una app. También tenemos los chats, que bueno, tenemos una persona del otro lado que pudiera estar hablándonos o pudiera ser totalmente algo virtual. Y finalmente tenemos el email. Entonces, si vamos a pensar, estamos haciendo esa transformación digital, queremos darle experiencias reales a los usuarios, ¿qué podemos hacer desde nuestro lado sin demasiada inversión para comenzar a pensar en cómo hacer que un usuario tenga una experiencia positiva? Bueno, por eso llegamos al email, y que es increíble que hoy sigue siendo un punto de contacto de esos que quisieran a veces ser las redes sociales, ¿no? Y lo digo porque hay personas que quizás lo revisan menos, pero así como hay personas que revisan menos, cada vez hay más personas que lo utilizan como una herramienta de trabajo, como una herramienta de consulta, y que dentro de todo este ecosistema, que es un buzón para cada persona y que se supone que es algo más íntimo, no es como una red social que cualquiera te pueda hablar, podemos recibir este tipo de comunicaciones que son inteligentes. Algo que les quería comentar es justamente, así como tenemos el email y que esto sabemos que ha avanzado, hay diferentes usos. Lo podemos utilizar para dar la bienvenida cuando alguien se da de alta para recibir nuestro newsletter. También lo podemos utilizar para dar alguna alerta, si pasó algo con un sistema que tenemos, si nuestro sistema de e-commerce está caído. Podemos enviar boletines informativos también para informar y de contar lo que se viene con la marca. Es una forma de estar presentes y siempre enviar a nuestros sitios web información, tráfico calificado, personas que ya conocen tu marca, personas que quieren saber de tu marca. Entonces, esa es la importancia, ¿no? 4, información sobre reparación de errores, si tenemos algún error. Incluso ahora pasa mucho que esto quizás suena muy como software, ¿no? Pero si tienes un software, excelente, pero si tienes, por ejemplo, una tienda que está sufriendo retrasos porque estás en un momento diferente, como pasó justamente con esta pandemia, hay algunas tiendas que siguieron trabajando, pero tenían demoras. Esto lo podemos informar a través del email, y créanme que da mucha más tranquilidad al usuario saber que no quedó todo perdido, pero que están al tanto y que están haciendo y trabajando por hacerlo. Educamos al usuario también, porque cuando tenemos un usuario, muchas de las consultas que nos hacen a través de chat, teléfono, email, se pueden como ir disipando si cuando una persona empieza a utilizar nuestro producto o nuestro servicio, tiene quizás una secuencia de emails donde le vamos contando cómo se usa el producto o el servicio, cómo lo puede utilizar, qué funcionalidades extras tiene, qué otro producto o accesorios puede utilizar con eso, qué otro uso se le puede dar. Entonces, de esa forma, estamos sacando todo lo que es la carga operativa de nuestro equipo de soporte o de atención al cliente para que pueda trabajar con eso. También podemos pedir feedback con encuestas, consejos gratis sobre nuestros productos, y lo más importante, o lo que muchas personas saben que también sirve el email marketing, es para vender. Pero es raro, porque cuando la gente utiliza las campañas de email marketing, no siempre hacen algo cuando una persona compra. Y acá es donde ustedes, todas las personas que están acá escuchándonos y las que nos van a escuchar luego, pueden hacer algo. Tenemos datos, tenemos comportamientos de usuarios. ¿Qué estamos haciendo con eso para generarnos nuevos negocios? ¿Nos estamos conformando con solamente enviar una campaña y que nos compren? ¿Qué pasa cuando esa persona, está bien, recibió un anuncio o un email y no compró?
Es por eso que acá hay un estudio justamente que lo traigo a colación, porque este justamente es de España, pero lo he visto en diferentes países y diferentes regiones, y es como muy parecido. Acá dice que el 85% de las personas está mucho más de acuerdo de recibir comunicaciones por la vía del email que por redes sociales, ¿no? Porque cuando yo voy al email, yo voy, a veces incluso voy a mi tarjeta de promociones, a la pestaña, y entro a ver qué llegó, qué hay nuevo, qué puedo comprar, qué descuento me llegó, que con la tarjeta de crédito que puedo hacer este mes, o sea, quiero ver eso. En cambio, cuando estoy en redes sociales, que me sorprenden anuncios, a veces yo no estoy en modo transaccional, por eso tiene que ser muy bueno el anuncio y tiene que captar mucho la atención para que yo salga a hacer algo con el anuncio, ¿no? Y por otro lado, pasa acá que una de cada tres empresas se comunica con el cliente luego de que el cliente toma una promoción. Una de cada tres, ¿no? No es que es grave que sea una de cada tres, pero ¿por qué no son dos de cada tres o por qué no todas las empresas tienen la buena práctica de quien compró luego tenga un mensaje post? ¿Por qué esto? Porque la persona sí compró, si tuvo una mala experiencia, ese mensaje post le dice que estamos atentos y esa mala experiencia puede revertirse. De otro modo, también podemos aprender. Eso también lo tenemos que tener claro. Pero si la persona tuvo una buena experiencia y además recibió una comunicación nuestra, quizás con algún descuento para futuras compras, esto es una estrategia de fidelización que no nos cuesta nada. Es inteligente porque tiene que ver con un comportamiento real, en físico incluso, del usuario a veces. A veces solamente son algunas compras online, que me refiero cuando, por ejemplo, compramos algún software o algún juego online, pero sigue siendo una compra, por eso me refiero a esto. Pero tenemos que hacer esto. Después de la compra, ¿qué pasa? Y es por eso que tenemos que ir pensando cómo construir flujos que de verdad se comporten en base a lo que el usuario hace. Por ejemplo, esto es un flujo, imaginemos que hay un banco, y un banco que tiene diferentes sucursales. Se envía una campaña a usuarios que del home banking. Esto está saliendo desde un banco que está en diferentes países y sale en un momento a varias de las sucursales. Se hace un email de invitación al home banking. Pasadas las 24 horas, entonces, si la persona hizo clic en el email, entonces yo le cuento sobre los beneficios del home banking, porque ya antes lo invité y ahora la persona quiere saber del home banking. Vamos por el lado del sí, ¿no? Esto es un flujo dentro de Doppler cuando lo vamos creando, que te permite como colocar ciertas condiciones, ciertas esperas, tiempos y acciones. La acción es esta, fíjense. Yo primero, cuando el suscriptor hace clic en el home banking, yo lo asocio a una lista. Entonces ya tengo una lista de personas interesadas en utilizar la solución del home banking. Y después, siguiendo por ese mismo lado, ahora vamos a ver cómo termina. Si la persona no abre el email o no hace clic, yo le voy a enviar otra invitación al home banking, pero con un contenido diferente y un asunto diferente. Ahora sigamos por este lado. Vamos a ver qué pasa con este lado. Aparte de asociar al suscriptor a una lista, yo le voy a enviar ahora los beneficios del home banking, ¿sí? Y esto tiene que ver con que la persona ya leyó el primer email con la invitación y le interesó. Yo ahora le estoy enviando todos los beneficios que va a tener con el home banking. Y si la persona, pasada 48 horas, es de un país o de otro, podemos ser de una sucursal o de otra, o puede ser que es de un plan o de otro, yo puedo decidir con esto y hacer que se le muestren dos versiones diferentes dentro del mismo flujo. O sea, a un suscriptor se le va a mostrar algo y a otro suscriptor se le va a mostrar otra cosa. Y va a tener que ver con su información. Por eso es importante usar la información que ya tenemos. No es nada que no tengamos, simplemente no estamos accionando con eso. Y ahora vamos por el otro lado. ¿Qué pasa con el otro lado? La gente que recibió una segunda invitación, acá tenemos, el suscriptor abrió el email, si lo abrió, le montamos los beneficios como lo hicimos la vez pasada, y si no, no sirvió el email, hay que ir por otro canal. Y acá le decimos que lo podemos contactar por teléfono. Y es por eso que tenemos que conocer cómo un individuo se desenvuelve con sus emails. Fíjense que acá Netflix lo hace muy bien. Esto fue Netflix diciéndome a mí que hay un nuevo documental que era de Bill Gates, se llama Bajo la Lupa. ¿Y podría gustarme? Sí, porque imagínense que yo que estoy en todo esto de lo digital, no me va a interesar esto. Se han dado cuenta ellos seguramente que miro otro tipo de programas parecidos. O esto de Despegar, que fue ya hace algún tiempo, y justamente iba a viajar yo a Bogotá, y me decía cómo iba a estar la temperatura en ese momento cuando yo llegara. Fíjense que yo hasta mi maleta la puedo cambiar en base a esto.
Finalmente, les quiero mostrar este ejemplo donde dice que yo puedo enviar una campaña inicial con 3 productos. Yo tengo 2 acciones que puedo tomar. O asocio al suscriptor a una lista de interesados en ese ítem donde la gente hace clic. O puedo esperar un par de días, o 1, 2, 3, 4, eso yo lo decido, y enviar una campaña específica con un ítem relacionado a su interés. En este caso, si la persona hace clic justamente acá, en este que es la planta, yo voy a hacer que el segundo envío va a ser de plantas. Fíjense que tiene que ver con el comportamiento. Al que hizo clic en la silla le voy a enviar silla, y al que hizo clic en la otra cosa le voy a enviar otra cosa. Si además en este segundo envío la persona vuelve a hacer clic, ese segundo clic me dice que hay una voluntad. Y por eso yo le envío un tercer email donde la persona tiene un descuento especial. Y además, hoy en día no solo podemos hacer remarketing vía publicidad programática o Facebook. También lo podemos hacer por el email. Fíjense que si yo estoy en una tienda, como lo hace Garbarino, si estoy viendo un producto, entro, veo la ficha de producto, pero no compro, y tengo el píxel de Doppler en la web, luego me puede llegar un email justamente diciéndome que todavía está ese producto accesible para mí. Fíjense cómo utilizamos el comportamiento del usuario en pro del negocio. Así que bueno, de eso se trata. Ese es el email marketing inteligente, hacerlo conversacional, hacerlo en base a la interacción del usuario. Y por eso hoy y cada vez más las experiencias que tienen que ver con lo digital o digital son las que tenemos que estar implementando en todos nuestros negocios. Así que bueno, al final, el contenido interactivo es el que deberíamos estar pensando. Así que incluyan enlaces de WhatsApp y ese tipo de recursos que van a ayudar a que la gente se comunique con ustedes. Los datos los tienen, así que no bombardeen a sus suscriptores, más bien convérsales de manera inteligente. Así que bueno, eso sería lo que es el email marketing inteligente. Espero que les haya gustado. Si lo quieren implementar, ahora, bueno, se viene la sección de preguntas. Aprovechen de preguntar todo lo que necesiten. Así que te doy el pase, Melissa, y vemos la sección justamente de preguntas. Y seguimos entonces con la siguiente conferencia a cargo de Diego García, el director de marketing y formación en Interlat, en compañía de Héctor Nicolás Suero, es el director de servicios digitales. Ellos nos van a hablar sobre el conversatorio, identificando un ecosistema digital para alcanzar una comunicación inteligente. Así que les doy la bienvenida a Héctor y Diego. Buenas tardes. Muchas gracias, Karen. En nuestro quinto evento de la gira LATAM Digital 2020, esta vez, Héctor, tengo que decir que estoy con algo de nostalgia porque tuve la oportunidad de vivir una experiencia genial en Buenos Aires, estudiando hace ya más o menos unos 8 años, viví allí y si no fuera por la pandemia estaríamos allí junto con todos nuestros asistentes de forma presencial. Pero bueno, con muchas ganas y con mucha actitud para arrancar con este ejercicio que tenemos desde Interlat para todos ustedes, dirigido a un país y a una ciudad a la cual tengo mucho aprecio y muchos recuerdos. ¿Cómo estás, Héctor? Excelente, muy bien. Saludos a todos en Latinoamérica y bueno, encantadísimo de compartir este tiempo con ustedes. Perfecto, Héctor. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer en esta actividad que hemos replicado durante todos los países a los que nos hemos dirigido? Vamos a identificar un ecosistema digital para alcanzar una comunicación inteligente. Y esto está completamente adherido a lo que nos hablaba Enio, que por cierto, Enio es un crack en esto de comunicación inteligente además. Y por eso Doppler es un partnership muy importante para nosotros en Interlat, porque nos rodeamos siempre de los mejores y siempre apuntando a la inteligencia en las empresas. Por eso nos llamamos Interlat Digital Enterprise Intelligence. Entonces venimos acá y ¿cómo vamos a identificar esto? Pues lo identificamos por medio de la ruta de los 9 pasos para alcanzar una comunicación inteligente. ¿Pero qué es esta ruta? Esta ruta tiene que ver con el modelo que queremos implementar desde Interlat con base en más de 14 años de experiencia en procesos digitales. Queremos recomendarle a las empresas públicas y privadas que lo comiencen a implementar. Creemos que esta es la ruta y que esta es la forma en la cual podemos alcanzar una comunicación inteligente. Sin embargo, estamos abiertos a recibir comentarios, apreciaciones, si son más, si son menos, qué aportes pueden dar las organizaciones y, por supuesto, las personas que se encuentran en este momento. Y esto lo vamos a hacer, ¿cómo? Por medio de una tarjeta de valoración. Entonces, en estos momentos, ustedes tienen en el chat, tanto en GoToWebinar como en streaming,
vía streaming y vía Interlat TV en nuestra página web, les estamos compartiendo el enlace al cual ustedes van a acceder a esta tarjeta de valoración que ven en pantalla. ¿En qué consiste esta tarjeta de valoración? Pues consiste en hacer un recorrido de los 9 pasos, en los cuales cada paso tiene unas actividades y tiene unas acciones específicas. Como pueden ver en pantalla, por ejemplo, el paso 1, conocer, tiene 4 ítems. Lo que vamos a hacer es irlos chequeando, irlos chuleando, para saber cuál de estas actividades de cada paso implementamos nosotros en nuestras organizaciones o en nuestra rutina cotidiana que tenga que ver con procesos digitales. Así que les estoy dando un par de segunditos más. Accedan, por favor, a la tarjeta de valoración. Seguramente va a ser de mucho valor para cada uno de ustedes en sus organizaciones. Así que sería bueno, porque al final les voy a preguntar y vamos a comentar, a ver en los comentarios aquí, a ver qué puntaje sacaron. Todas las acciones de cada paso dan en total 60 acciones. Lo que vamos a ver es, de esas 60, cuántas estamos aplicando, y así vamos a poder ver, hablar un poco de maduración digital, tanto de nosotros como profesionales, como en nuestras organizaciones. Así que bueno, espero ya todo el mundo los tenga y arrancamos de una vez con nuestro ejercicio. Este es nuestro Adelante. Ecosistema. Perdón. Este es nuestro ecosistema digital. Este es nuestro ecosistema digital. El primero es conocer. El primer paso es conocer. El segundo es descubrir. El tercero tiene que ver con planear. El cuarto, crear. El quinto, promover. El sexto, interactuar. El séptimo, analizar. El octavo, proteger. Y cerramos con capacitar. Qué importante es capacitar, pero ojo, esto es cíclico, así que capacitar comienza de una vez con el conocer, es como el principio del final. Así que muy atentos con este ejercicio. Entonces arrancamos de una vez con el primer paso. Primer paso, conocer. ¿Qué es lo que estamos conociendo? ¿Qué necesitamos conocer? Necesitamos conocer nuevas formas, nuevas necesidades, nuevos hábitos, nuevas necesidades y nuevas formas de quiénes, de nuestros consumidores, de nuestro target, de nuestro público objetivo. Y luego, eso lo podemos hacer identificando nuevas tecnologías. ¿Qué estamos haciendo en las organizaciones para identificar nuevas tecnologías? Héctor, ¿qué nos puedes decir con respecto a ello? Así es, Diego. Este paso de conocer en esa ruta de los 9 pasos es fundamental debido a que necesitamos entender el contexto de lo que estamos trabajando en nuestras industrias. Por ejemplo, el comercio electrónico ha crecido de manera desproporcionada en Latinoamérica a principios de esta pandemia y de esta crisis sanitaria que empezó en todo el mundo, mientras la inversión en publicidad digital está descendiendo de acuerdo a datos de IAB España. Todo avanza tan rápido que mientras una marca dice que algo no se puede hacer, otra ya lo está haciendo, según indica Andy Stallman en su último libro publicado hace apenas un mes, que se llama Totem. Tenemos que comprender y conocer hacia dónde está orientado el marketing, cuáles son los cambios que se van dando en la industria, qué cosas están impactando lo que hacemos en nuestro día a día, cuáles son las cosas que están conectando más con la comunicación estratégica de nuestras organizaciones. Entonces, como primer paso en este framework, en este marco en donde estamos posicionados, conocer el entorno, lo que está ocurriendo es fundamental. Perfecto, Héctor. Y seguimos con el paso número 2, que es muy importante, descubrir. ¿Pero qué debemos descubrir? Debemos descubrir la percepción del usuario, la opinión de nuestro target es muy similar. Debemos descubrir nuestra reputación de marca. ¿Qué estamos haciendo para medir nuestra reputación en digital? Debemos identificar o descubrir tendencias en tiempo real. ¿Qué importante es ello? Tendencias en tiempo real. ¿Lo estamos haciendo? Detección de crisis, y luego eso me va a permitir ver una favorabilidad. Esas detecciones de crisis las podemos detectar únicamente acudiendo a un stack tecnológico. ¿Qué estamos haciendo para descubrir este punto tan importante en nuestras organizaciones? Y luego de esa detección de crisis vemos que podemos detectar una favorabilidad y a la vez también ver abogados, es decir, personas que hablan bien de mi marca, pero también detractores. Esquivando, les respondemos una vez y no los volvemos a escribir. ¿Qué estamos haciendo con los detractores que tentativamente luego se pueden volver favorables para nosotros?
Y luego también debemos apoyarnos en un stack tecnológico para identificar audiencias. ¿Qué estamos haciendo para identificar audiencias? ¿Qué podemos hacer con identificando audiencias? Pues innovar, hacer nuevas campañas, hacer nuevas comunicaciones con base en una audiencia específica que pueda hablar bien de mi marca. Y luego esto lo puedo encerrar totalmente con un sistema de alertas. Tengo que programar Ienio, inclusive nos habló sobre alertas desde el email marketing, pero esto tiene que abarcar todo nuestro ecosistema. Alertas en tiempo real que nos sirvan para descubrir cada uno de estos pasos que estamos hablando. Héctor. Correcto, bueno, hay que ir viendo en su tarjetita de valoración cómo van, cómo vamos, qué de estos elementos ustedes están incluyendo. Descubrir, bueno, existen muchas formas en cómo podemos empezar a descubrir. Por ejemplo, el gobierno de datos Omnisource, es decir, basado en todas las fuentes de datos a las cuales podamos nosotros como empresa tener acceso, basado en inteligencia artificial, agiliza los procesos de toma de decisiones. En lugar de tener equipos que están tomándose o demorándose mucho tiempo, hoy en día tenemos tecnología apalancada de inteligencia artificial, de machine learning, que nos permite tomar decisiones ágiles y muy precisas. Todo empieza con hacerse las preguntas correctas en negocios. Para descubrir lo que está ocurriendo, cómo podemos aprovechar las tendencias, tenemos que hacer preguntas correctas de negocios. Nielsen indica que el 77% de los consumidores está de acuerdo en que la opinión de los microinfluencers, personas en las que confiamos, amigos, familiares, es la más persuasiva cuando buscan información sobre productos, servicios o quieren consumir cualquier cosa. Así es, Héctor. ¿Y cómo vamos nuestros asistentes, las personas que están conectadas? ¿Estamos siguiendo el ejercicio? Espero que sí. Al ser virtual debe ser un poco dinámico y un poco rápido, pero la idea es que podamos lograrlos y podamos tenerlo de esta manera. Entonces, vamos en este momento con el paso número 3, planear. ¿Y qué debemos planear? Es decir, ya vimos el paso de conocer, el paso de descubrir y nos vamos a planear. ¿Qué importante es en las organizaciones la planificación? ¿Pero qué debemos planear? Debemos priorizar la información, ¿sí? Sacar lo relevante de lo no relevante en medio de ese descubrimiento que estamos haciendo en el paso anterior. Debemos diseñar una estrategia, planificar una estrategia que vaya con base en un tono y un mensaje. Estamos construyendo estrategias con base en un tono y un mensaje que son las otras acciones que tenemos. Esto parece un poco básico, pero muchas veces nos olvidamos del tono y el mensaje que debemos tener en nuestras comunicaciones y esto debe ser en planificación. Luego eso me va a permitir realizar una campaña que me involucre diferentes tácticas que conforman toda mi estrategia de la planificación, de mi plan de comunicaciones, plan de marketing digital, como lo nombremos en nuestras organizaciones. Y luego viene un flujo de aprobaciones, es decir, cómo vamos a ejecutar desde la planeación todo este proceso por medio de flujos de aprobación. ¿Estamos familiarizados con este término de flujos de aprobación o cómo estamos realizando las aprobaciones? ¿Las hacemos vía WhatsApp? ¿Las hacemos vía correo todavía? Podemos apoyarnos en un stack tecnológico para realizar estos flujos de aprobaciones. Planificación de equipos, importante y clave. Qué bueno sería tener en un dashboard el rendimiento y los roles bien especificados dentro de una sola plataforma en digital. Esto lo podemos hacer y es clave realizarlo. Luego esto viene con unos miembros de equipo identificados, es decir, tengo varias áreas, diferentes departamentos y seguramente sobre esto nos van a hablar más adelante a propósito de nuestra otra conferencia. Vamos a especificar en ello qué importante es la construcción de equipos dentro de un stack tecnológico. Configuración de un ecosistema, por supuesto, configurar y realizar bien esa planificación de qué ecosistema está integrado dentro de nuestro plan. Luego viene un proceso de asignaciones, definir bien los roles y asignar, pero asignar de forma asertiva y óptima, rápida. Luego, esto lo podemos hacer obviamente identificando y planificando el uso de un stack tecnológico definido, saber qué tecnología vamos a implementar y cuál no. Luego esto nos va a permitir hacer procesos de automatización, importantísimo, clave e indispensable hoy en día ante las circunstancias. Y luego, por supuesto, un proceso de colaboración interdisciplinario entre todas las organizaciones. No quiere decir que mi plan solo va a ser de marketing. Involucremos al resto de las organizaciones y hagamos procesos interdisciplinarios con base en la tecnología. Héctor, ¿qué nos puedes decir sobre planear? Así es, Diego y asistentes.
La planeación no solamente hace la diferencia entre el éxito y el fracaso de un proyecto de comunicación estratégica, sino que adicional a esto, mejora la calidad de vida de los stakeholders y las personas que participan dentro de los equipos. Las buenas prácticas no se improvisan, se aprenden. Es importante que la planeación sea algo fundamental en esas buenas prácticas. El trabajo colaborativo apalancado del stack social y tecnológico es la base para la optimización del tiempo, los recursos y evidentemente impacta en nuestra madurez digital. Excelente, Héctor. Entonces continuamos, vamos apretando el pedaleo un poco y nos vamos a crear. Seguramente acá hay muchos creativos, muchas personas que estamos involucrados en este paso, que es diseñar y crear, ser creativos. ¿Y ser creativos y crear qué? Contenidos. Estamos ante una saturación de contenido, eso está claro. Nuestro panorama digital es lleno de contenido y tenemos que diferenciarnos. Apoyémonos en la tecnología, seamos diferentes y seamos originales para poder crear contenidos relevantes. Y esos contenidos los puedo almacenar dentro de un stack tecnológico en un formato y una biblioteca. Puedo llevar un orden apoyado y no llevar muchas carpetas de cuántos creativos tenemos en carpetas o en un drive. Tenemos que ir hasta el drive, hasta la carpeta y no sé, enero 2020, campaña marzo 2020 y ahí están almacenadas todas las piezas. Luego de esto tengo que hacer otro proceso y montarlo. Todo lo podemos hacer dentro de un stack tecnológico y dentro de una sola plataforma. Edición de formatos, por supuesto, apoyarnos en una tecnología importante para editar formatos y de forma ágil y rápida y profesional. Identificar el uso de canales. En medio de esa creación debo ya identificar qué canal es el más acertado para mi campaña, para todo lo que construí. ¿Cómo puedo apoyarme en los canales? ¿Estoy apoyándome en todos sin ningún objetivo? ¿O me estoy enfocando en uno o dos que me sirven específicamente o todos me sirven? Es importante en el proceso de creación saber diferenciar ello. Y luego viene un proceso de programación que por supuesto tenemos muchos gestores y muchas tecnologías de manejo de social media que nos permite programación, obvio. Esto nos optimiza tiempo y nos genera planificación también. Y luego tenemos un archivo. Podemos almacenar todas las campañas en un archivo dentro de un stack digital sin necesidad de guardarlo en nuestro ordenador o en un drive. Así que, Héctor, cuéntanos sobre crear. Bueno, en nuestro modelo, como pueden ver, crear es el cuarto paso, no el primero. Y a veces las organizaciones empiezan por ahí a crear contenido sin una planificación, un conocimiento previo de las cosas y sin un descubrimiento de lo que pueden utilizar para aprovechar mejor su comunicación. Los equipos crecen basado en una coordinada combinación entre tecnología y buenas prácticas para centralizar los procesos creativos. Y la integración eficaz de un stack social para trabajar de forma colaborativa va a ser la clave para tener un éxito y para que todos los esfuerzos que hagamos en los procesos creativos verdaderamente logren el objetivo que nosotros deseamos, generar el impacto que nosotros necesitamos para rentabilizar nuestra organización y para lograr esos objetivos comerciales y organizacionales que tenemos. Muy bien, Héctor, así es, y ya vamos, nos vamos acomodando más o menos en el 60% de nuestro recorrido y el paso de promover es corto, pero muy contundente. Nos vamos con el quinto paso, promover. ¿Promover qué? Pues promover toda esa campaña y toda esa creación y planificación, es decir, ya es la ejecución, la difusión que estamos realizando, ¿sí? Pero promover parece muy sencillo, como, no, bueno, lo difundimos en nuestros canales, pero no. Acá hay unos conceptos muy importantes y quiero ver en la tarjeta de valoración si lo estamos aplicando. Y ojo, continúen, sigan haciendo, chequeando todas estas acciones. Estamos promoviendo el concepto, o sea, nuestras comunicaciones y nuestra campaña. Nos estamos apoyando en una técnica o una táctica como abogacía social. ¿Qué es la abogacía social? Y en esto en Internet somos muy enfáticos. La abogacía social tiene que ver con un proceso orgánico, es decir, no es pago, no debo pagar en redes sociales para hacerlo, y tiene dos vertientes claves. La primera tiene que ver con abogacía del empleado. ¿La estamos ejecutando? ¿Nos estamos apoyando en un stack tecnológico para ejecutarla? Pero ¿qué es abogacía del empleado? Abogacía del empleado es que yo, como perteneciente a una compañía, a una organización, promuevo el contenido y lo difundo en medio de mis canales personales también.
Y me siento tan fidelizado por mi organización y me siento tan identificado con los valores y con el buen ejercicio que hace, que no tengo ningún problema en usar mis redes sociales para difundir ese contenido que mi organización quiere proyectar a su comunidad. Esto solo lo puedo hacer por medio de un stack tecnológico y también involucrar el otro paso que es abogacía de marca. Y es que ojalá tengamos a nuestros clientes activos tan fidelizados y tan contentos con nuestros productos y servicios que hagamos campañas con ellos también y se conviertan en nuestros embajadores. Hablen de nosotros y nos recomienden y compartan también nuestro contenido. Así que esto es muy importante en el promover y no sé cuántas organizaciones lo están implementando. Selección de canales, esto tiene que ver con la pauta también. Esto ya no es, hace parte del anterior, el cual fue, digamos, en el crear, sino ya la identificación de canales para pautar, para manejar un presupuesto. Esto va en el promover, así que es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo nos estamos apoyando en procesos de automatización de pauta? Existen reglas por medio de plataformas y un stack tecnológico donde yo puedo programar ciertas reglas que me automaticen la pauta. Es decir, si está teniendo un buen rendimiento, que haga determinada acción. Reglas parecidas a las que nos explicaba Enio sobre email marketing, pero aplicadas a la pauta digital en redes sociales. Por supuesto que lo podemos lograr por medio de una plataforma. Y, por supuesto, esto nos va a llevar a una optimización de presupuesto también configurada por reglas, en el cual es clave. Estamos quemando presupuesto en empresas grandes que estamos haciendo. Tiramos un presupuesto, lo quemamos para ver cuál de todas las campañas nos da resultado. Pues nuestra invitación es que no lo quemen. No quemen presupuesto ni lo tiren de cualquier manera, sino que puedan optimizarlo. Y seguramente eso les traerá muchos mejores rendimientos. Héctor. Así es. Bueno, la promoción, contextualizando todo lo que acabas de decir, vivimos en la era en donde se requiere de madurez social para impactar el retorno de la inversión a nivel general y el retorno en el gasto publicitario de manera positiva. Y hacemos mucho énfasis en la madurez social porque esto va a requerir cualquier organización que tenga como meta ser rentable necesita ser madura social y digitalmente. Algo que dijo Alberto Pardo hace un par de semanas, CEO y founder de AdsMobile, es que el comercio electrónico se adelantó mínimo 2 o 3 años debido a la contingencia del COVID. Los consumidores se adaptaron muy rápidamente. Entender esto, evidentemente, te ayuda a ver qué cosas puedes cambiar de acuerdo a tus estrategias de promoción, de pauta, de abogacía social, como Diego decía, y reacomodar esto de acuerdo a lo que ya tenías planificado seguramente en enero y febrero de este año puede servirte para lograr los objetivos que tú tienes en tu organización a nivel de comunicación digital. Excelente, Héctor. Y vamos apretando un poco más el pedaleo, la cadencia, vamos, porque ya nos quedan pocos minutos, pero vamos a llegar. Sexto paso, interactuar. ¿Cómo estamos interactuando con nuestra comunidad? Qué importante, nuestros canales digitales son para eso. Necesitamos establecer una conexión con el usuario y quiero que en esta, respondiendo a este, si lo van a chequear, sean muy sinceros. ¿Estamos creando la conexión con el usuario o solamente estamos con una comunicación que se queda ahí? ¿Cómo estamos interactuando? ¿Realmente hay una conexión o solamente hay respuestas de preguntas y solicitudes? Ojo, importante reflexionar en eso. Unificación y distribución. ¿Cómo estamos unificando nuestro mensaje con la comunidad y cómo lo estamos distribuyendo dentro de las organizaciones para dar respuesta? Es el community manager de una organización o el de PQR, el keeper, que se llama en muchas organizaciones y en agencias, es el indicado para responder a una pregunta que tiene que ver con derecho, con abogacía, con procesos administrativos. Ojo, es importante que involucremos a todas las organizaciones, a todas las dependencias de nuestra organización, por supuesto, dándole acceso a un stack tecnológico. Clasificación de mensajes. Tiene que ver también con sacar lo relevante de lo irrelevante. Muchos mensajes son irrelevantes, simplemente los atiendo, pero hay otros mensajes que debo clasificarlos y darles prioridad y asignar la persona indicada para responderlo. Siempre tenemos que ser resolutivos. ¿Estamos siendo resolutivos o no se apoya la comunidad en nuestros canales digitales o prefiere seguir llamando, prefiere seguir enviando un correo?
¿Cómo estamos haciendo para ser resolutivos y realmente atender al problema que nuestra comunidad está demandando que nosotros le colaboremos? Y por supuesto, esto lo encierra con un buen engagement. Pero engagement no es tener 2, 3 reacciones y un par de comentarios, ojo. Engagement abarca todo. Una buena interacción de nuestras publicaciones, de nuestras campañas y, por supuesto, una muy buena atención a la comunidad. ¿Están teniendo un buen engagement en nuestras organizaciones? Revísenlo y continuemos. Héctor. Sí, quiero retomar que he visto varios comentarios en el chat de personas que no entienden muy bien la dinámica de lo que estamos haciendo. La idea es que con la tarjeta de valoración, cada una de esas acciones que está mencionando Diego, usted vaya marcando si la está o no ejecutando dentro de su organización. Al final vas a tener un puntaje que te va a indicar el grado o cómo estás, un diagnóstico de cómo estás en tu empresa. Bueno, hablando de interactuar, este paso es muy importante porque es la manera en cómo nosotros logramos esa comunicación de doble vía que forma parte de la era actual que vivimos. La X-Economy o la economía de experiencia sumada con la A-Economy, que tiene mucho que ver con la atención, es igual a rentabilidad. Necesitamos aprovechar esa economía de la experiencia, de proveer experiencias gratificantes con una interacción que sea muy inteligente, muy adecuada a las expectativas de nuestras audiencias y sumarla con la economía de la atención que tiene mucho que ver con la capacidad nosotros que tenemos de retener la atención de nuestras audiencias. Esto evidentemente va a lograr que seamos rentables. Hay un traspaso de poder a los clientes que están conectados. Ya el poder no está en las marcas ni está en las organizaciones, sino en los clientes, en las audiencias. Y este traspaso va de lo vertical a lo horizontal, de lo exclusivo a lo inclusivo, de lo individual a lo social y de lo masivo a lo segmentado y de lo segmentado a lo personalizado. Así debe ser la interacción, así debe ser la experiencia, así debemos capturar la atención de nuestras audiencias de esta manera en la forma en cómo interactuamos con ellos. Buenísimo, Héctor. Qué importante es la personalización y segmentación en cada una de nuestras comunicaciones. Y nos vamos rápidamente al paso de medir. Todos medimos, todos decimos analítica, datos, medimos, pero realmente vamos a precisar, y como bien lo dijo Héctor, a chequear todas esas actividades en su tarjeta de valoración. ¿Medir? ¿Medir qué? El rendimiento de equipos. ¿Estamos midiendo el rendimiento de nuestros equipos? Ojo, esto lo podemos hacer por medio de un stack tecnológico también. El rendimiento de campañas, por supuesto, todos lo debemos hacer. Rendimiento de nuestro retorno de inversión y diferenciarlo del ROAS, que es el retorno de acciones en socia de nuestras actividades sociales de social media. ¿Lo estamos diferenciando, lo estamos aplicando o estamos involucrando todo en el ROI general? Importante tenerlo en cuenta y medirlo. Debemos medir insights, recomendaciones. ¿Qué nos está demandando nuestra audiencia y nuestra comunidad en ese desempeño, en ese performance? ¿Y qué podemos adaptar de ello para nuestra siguiente campaña? Esto también va muy a comportamientos. ¿Cuál es el comportamiento de nuestra gente, las personas que interactuaron y esos leads, digamos, que llegaron a nuestra organización por medio de nuestras campañas? Medir nuestra reputación, todo el tiempo estarla midiendo, estarla mirando, si realmente está bien percibida nuestra marca por medio de esa campaña que lanzamos. Esto lo podemos hacer también por medio de reportes. Midamos los reportes, basémonos en reportes automatizados, rápidos. ¿Cuánto nos estamos demorando haciendo reportes? ¿Los estamos haciendo todavía de forma manual? ¿Nos estamos demorando mucho tiempo? Ahora podemos hacer reportes automatizados en 5 minutos sin ningún problema, por supuesto, apoyados en tecnología. Y luego viene la distribución de análisis. Estamos todo mandando a una misma área o a una misma persona, un mismo rol, el análisis, o estamos siendo diversos, estamos participando en ese análisis de datos que luego, ¿qué nos va a permitir? Tomar decisiones. Entonces, acá chequen si realmente están tomando decisiones con base en datos o solo en percepciones. Esto es lo que diferencia en el mundo digital a las grandes empresas. Héctor, ¿qué nos puedes decir de este paso tan importante? Uf, muy duro eso último, sí, en datos o en percepciones. Realmente nosotros los seres humanos, Diego, tenemos 5 sentidos y cada uno de esos sentidos genera datos y podemos utilizarlos para medir o como unidad de medida de datos. John Doerr,
que fue uno de los que acompañó al equipo de Google a fundar la empresa, dice que somos lo que medimos, por lo tanto, tienes que medir lo que importa. Si bien es cierto, todo es datos, todo lo que vemos, todo lo que olemos, todo lo que sentimos son datos, información que podemos utilizar, tenemos que enfocarnos en lo relevante. Digital Consumer Intelligence, precisamente, es la nueva era de la escucha social, en donde nos enfocamos en comprender al consumidor digital a través de datos. Y el Omnisource Communication Intelligence es la nueva manera de comprender todas las formas, todas las fuentes de comunicación de los clientes, centralizarla en un solo lugar y empezar a medir todo eso para generar el impacto que nosotros necesitamos en nuestras organizaciones. Perfecto, Héctor, y ya nos vamos con nuestro sprint final, el paso número 8, que es proteger. Nos hemos dado cuenta en Interlat que este no es un tema tan relevante en las organizaciones, a no ser que pertenezcan, por ejemplo, al sector banca, al sector financiero. Ellos le ponen la lupa a ello, pero vamos a repasar rápidamente. ¿Proteger qué? Ecosistemas digitales. Protejamos ecosistemas digitales y tengámoslo muy en cuenta. Protejamos locaciones. ¿Cómo proteger locaciones? Pues resulta que una persona puede tuitear, por ejemplo, que hay una amenaza de, no sé, de COVID o de otra, una amenaza a la seguridad en cierto, en cierta locación, la persona lo tuitea y, les, y tiene activado su localización. Podemos, por medio de un stack tecnológico, saber en dónde está esa amenaza que un ciudadano o una persona, un usuario, la activó o la hizo saber de forma pública en sus redes sociales. Muy importante ello. Protejamos a nuestros ejecutivos. Son la cara, digamos, son la parte muy importante de nuestra organización. Esto tiene que ver con su plantación de identidad, está adherida. ¿Estamos protegiendo ejecutivos? ¿Estamos protegiéndonos contra la suplantación de identidad? ¿Nos estamos anticipando a ello? ¿O nos vemos obligados a atacarlo ya cuando el daño está causado? Es muy importante tener esto, ejecutivos y suplantación de identidad. Luego viene, por supuesto, una protección de marca que está adherida a la protección de logos, que apoyado en un stack tecnológico yo puedo verificar que mi marca y mi logo se esté usando de forma correcta en canales sociales y en canales digitales. Y puedo plantear un sistema de alertas que me anuncie cuándo se está utilizando mal y cuándo hay una suplantación de ellos. Así que, Héctor, cuéntanos sobre proteger. Sí, definitivamente la protección no es un gasto que hacemos, sino una inversión. De hecho, el COVID-19 provocó que se aumentaran en un 37% los ataques cibernéticos en muchísimas industrias, debido a que la mayor vulnerabilidad de las organizaciones viene desde adentro, es decir, de filtraciones, de incumplimiento en políticas internas. También la protección tiene mucho que ver con el compliance o el cumplimiento de políticas. Entonces, podemos utilizar hoy tecnología para establecer políticas, para apalancarnos en esas soluciones tecnológicas de manera que podamos salvaguardar los recursos y los activos digitales e incluso físicos de la organización. No solamente protegiendo la marca, como tú acabas de decir, Diego, y todo lo que se puede proteger en digital, sino también estableciendo políticas de cumplimiento de normas internas. Perfecto, chicos, y aquí cerramos, ya estamos cruzando la meta con el paso número 9, capacitar. Qué importante es capacitar y, por ejemplo, esto tiene que ver con nuestra interacción en LinkedIn. En nuestra interacción en LinkedIn va a salir un dato que ahorita Héctor nos va a mostrar, pero que es bien llamativo y qué estamos haciendo en la adopción de esa tecnología. Pero capacitar qué, capacitar en planificación con base en tecnología, por supuesto, capacitar en tecnología. Muchas organizaciones adquieren tecnología y no le sacan ni siquiera el 20% a su usabilidad. Y, por supuesto, capacitar en estrategias. Capacitémonos en ser mucho más estratégicos en planificación, en estrategia y en tecnología. Héctor. Sí, claro, Diego. De hecho, la capacitación es algo en donde tenemos que enfocarnos en lo que llamamos long life learning, impulsado desde el campo laboral, es decir, cómo la misma empresa, las organizaciones están impulsando que sus empleados, su talento humano esté constantemente capacitándose, aprendiendo nuevas formas, nuevas tecnologías, buenas prácticas
para impulsar que cada uno de esos pasos sirva para potenciar una comunicación inteligente. El 84% de las empresas que adquieren tecnología tienen serios problemas con la adopción de esa tecnología. Y por lo tanto, es muy importante que la capacitación sea un eje fundamental en ese ciclo de adopción de nuevas soluciones y de mejora continua de la empresa. Y evidentemente la capacitación del talento humano es el mejor seguro contra la inversión en tecnología. Es decir, que cuando compramos tecnología, cuando adquirimos soluciones, capacitar al talento humano es un seguro importantísimo para que se pueda aprovechar al máximo esa tecnología que se adquiere, que sirva para los objetivos para la cual fue adquirida. Excelente, Héctor. Un muy buen cierre. Creo que con esto cerramos nuestra ruta de los 9 pasos. Estamos sobre el tiempo. Y enseguida viene nuestro segundo conversatorio. Este es, bueno, tercero ya. Este es a cargo de Nadia Lazarowski, Country Manager Argentina de Interlat. Ella nos va a hablar sobre la construcción de equipos inteligentes en empresas públicas y privadas. Así que, Nadia, bienvenida y te damos 10 segunditos para que te pongas en sintonía con nosotros. Bien, recuerdo hace 10 años una conversación que tuve con el que era mi jefe en el sector público de gobierno de Argentina, el Ministerio de Agroindustria. Yo trabajaba para el área de prensa. Y en aquel momento recién empezaban a existir las redes sociales, Facebook, Twitter. Muchos periodistas empezaban a interactuar en la plataforma Twitter. Y yo me acuerdo que le dije, ¿por qué no abrimos las cuentas de las redes sociales del ministerio en Facebook y en Twitter? Y la respuesta de él fue, no, ¿para qué lo vamos a hacer? Si no necesitamos ese canal. No lo necesitamos porque hoy en día nosotros trabajamos con los periodistas, con los medios de prensa, si tenemos una comunicación oficial que hacer, lo hacemos de esa manera. Y si abrimos canales en redes sociales, vamos a estar generándonos un problema. ¿Cómo le vamos a hablar a la audiencia? ¿De qué manera vamos a interactuar? Entonces, esto que él me dijo me hace pensar, porque hoy en día que alguien nos diga esto en una organización parece muy loco, pero pasaron solo 10 años. Y la respuesta que él me había dado en ese momento tampoco era descabellada. En realidad no estábamos preparados correctamente para hacer frente a ese desafío. Entonces, quiero aprovechar este espacio para reflexionar con ustedes desde mi experiencia en el sector público y privado para trabajar en esta idea de cómo innovar en las organizaciones que son complejas, en las organizaciones gubernamentales y también en las organizaciones grandes del sector privado. Innovar exige identificar los problemas que importan y superarlos sistemáticamente para ofrecer soluciones elegantes. Esta frase que pertenece a Larry Keeley me parece muy interesante para que tomemos conciencia de cuál tiene que ser el rol que tenemos que tener los líderes dentro de las organizaciones para poder hacer frente a los desafíos de la era digital. Innovar no significa solamente salir a generar nuevos productos en el mercado, ¿sí?, de manera compulsiva, o pedirle a nuestro equipo que genere todo el tiempo soluciones que luego después no vamos a llevar a la práctica. Tampoco significa adoptar compulsivamente nueva tecnología. Innovar significa identificar problemas que son relevantes, problemas que podemos superar de manera sistemática, es decir, sin soluciones parciales, que los podamos resolver de una vez. ¿Para qué? Para poner en el mercado, o para la ciudadanía, si lo queremos pensar en el sector público, para poner para la gente soluciones que resuelvan sus problemas del día a día, ¿sí?, simplificar lo complejo. Eso es la innovación, y eso es lo que tenemos que pensar quienes queremos cambiar las organizaciones en la era digital. Entonces, me parece interesante que pensemos esto. Lo que tenemos que hacer es saber dónde innovar, porque saber dónde innovar es hoy tan importante como saber dónde tenemos que innovar. Buscar orden en el caos, ese es el rol que tenemos los líderes hoy en las organizaciones en la era del conocimiento. Tenemos que establecer prioridades, ¿sí?, porque estamos como obnubilados en la era del conocimiento por todas las posibilidades que tiene la tecnología. Hoy en día hay soluciones de todo tipo en todos los sectores, ¿sí? Tenemos cosas que se resolvían antes solamente en un mes, que tardaban un mes, digamos, en resolverse, hoy en 24 horas se pueden resolver. Y esto nos obnubila y a los tomadores de decisión también. No sabemos a veces por dónde empezar, a dónde tenemos que hacer la innovación. Entonces, buscar orden en el caos, establecer prioridades
y rechazar las respuestas incompletas. Ese es el rol que tenemos que tener los agentes de cambio en las organizaciones. En definitiva, lo que estamos haciendo es volver simple lo complejo. Y quiero compartir con ustedes, desde mi experiencia, algunas barreras de la innovación con las que nos topamos en las organizaciones. Esta primera conversación que yo les traje cuando comenzaba la charla en relación al jefe que yo tuve hace 10 años, ¿sí? Esto tenía que ver con una barrera que tiene que ver con la subestimación de la tecnología, con la subestimación del cambio. Esto, 10 años atrás, era muy común, tanto en los organismos públicos como en las empresas privadas. Recuerdo incluso hace 10 años asesorar a una empresa de tipo familiar, tradicional, consignatarios de Hacienda en Argentina, donde me preguntaban si tenían que innovar o no, y yo los asesoré. Y recuerdo que ellos estaban parados también desde esta creencia que tenía que ver con una subestimación, de decir, nosotros realmente esto no lo necesitábamos, no necesitamos las redes sociales, no necesitamos innovar en digital, nosotros venimos vendiendo así por años y de años, y realmente era así, siempre una empresa que le ha ido muy bien. Ahora, también quedarnos con esta seguridad, esa tranquilidad, y si nos dormimos en eso, también vamos a estar perdiendo oportunidades. Y hoy en día creo que ni el jefe que yo tuve hace 10 años, ni las personas tomadoras de decisión de esta empresa familiar, hoy están pensando ya así, ¿no? O sea, 10 años atrás sí podíamos subestimar, pero hoy en día, y más con la pandemia que estamos viviendo, es imposible que un tomador de decisión diga, no necesitamos estar con las innovaciones digitales, ¿sí? Así que pasamos de subestimar a una segunda barrera. Estamos en otra etapa en este momento, 10 años más adelante. Estamos también en la etapa de sobreestimar la tecnología, y esto también nos puede traer algunos inconvenientes a la hora de innovar en las organizaciones. Porque ocurre mucho la contracara de esto, ¿no? Es decir, pensar que con la incorporación sola de tecnología vamos a lograr resolver problemas que vienen de larga data, que tienen que ver en realidad con el producto que hacemos, con la competencia, con situaciones de mercado, con situaciones de procesos internos de nuestra propia organización. Y a veces pensamos que adoptando solamente tecnología nos va a resolver absolutamente todo. Y tampoco se trata de eso. O sea, tenemos que tener un equilibrio y de no pedirle a la tecnología que nos resuelva cuestiones que son propiamente humanas y que tienen que ver con la creatividad y con la resolución de problemas, que eso tiene que ver con nosotros y con nuestras organizaciones. Entonces, es interesante que tomemos en cuenta esto, porque muchas veces nos van a llamar como consultores o nos van a llamar clientes que van a tener una expectativa elevada relacionada a lo que puede hacer una incorporación de una tecnología, y uno tiene que decir, ok, la tecnología es muy poderosa, ahora nosotros tenemos que acompañar la adopción de esta tecnología con este y este cambio, si no, no vas a ver los resultados y la culpa no es de la tecnología, ¿sí? Entonces, como analistas y como tomadores de decisión dentro de las organizaciones, nuestro rol es clarificar todo esto, bajar a la tierra cuáles son las expectativas que podemos cumplir y de qué manera con cada paso, ¿sí? Y por último, la última barrera que tenemos muchas veces una vez que sorteamos la subestimación, una vez que sorteamos la sobreestimación, nos pasa que queremos implementar una nueva tecnología y nos chocamos con la cultura organizacional. Hay una frase interesante que dice, culture eats strategy for breakfast, que quiere decir que cuando los líderes quieren llevar adelante una innovación muy interesante, de repente la cultura empieza a fagocitarse esa estrategia por los propios procesos internos de la organización y por la historia, que hace que esa innovación no se pueda llevar adelante. Entonces, tenemos que ser como cuidadosos, ir de a poco, no obnubilarnos tampoco con este enamoramiento que a veces tienen también los tomadores de decisión respecto de lo tecnológico. Nuestro rol, creo, en este momento es poner calma, tomar distancia y saber en qué condiciones está la organización en la que estamos trabajando y cuáles son los pasos que sí puede dar para no frustrarnos y para ir hacia lo seguro y en bloque a resolver los problemas que realmente importan. Entonces, me interesa si hay alguien en la audiencia que ha trabajado tanto en el sector público, me interesa mucho escucharlos, como en empresas de tipo PYME, familiar también, porque sé que están lidiando con estos procesos de cambio y que la cultura organizacional es realmente un desafío. Así que si ustedes están en algunos puestos en relación a estos sectores, por favor, me gustaría que luego me hagan alguna consulta y conocerlos y poder ayudarlos, ¿sí?
Finalmente, antes de incorporar una solución tecnológica, es importante que tengamos en cuenta al menos 4 pasos que tenemos que tener antes de incorporar cualquier tecnología. Es decir, podemos conseguirla la tecnología, pero antes de ponernos a configurar cualquier herramienta, hay al menos 4 cosas que tendríamos que haber hecho antes para que esa solución tecnológica nos aporte el 100% de lo que nos puedes dar. Y no pase, como decían los chicos hace un rato, que terminemos adoptando una tecnología que la usamos al 10%, ¿sí? Eso sucede porque la organización todavía no estuvo suficientemente preparada para el cambio. Entonces, el primer paso es el de la organización interna. Alinear nuestros propios objetivos internamente. Relevar las necesidades tanto de nuestro equipo como el del resto de las áreas que interactúan con nosotros. Hacer un sondeo exhaustivo de los requerimientos que está teniendo cada área. Conocernos, romper esas barreras que nos aíslan a veces en las organizaciones. Establecer esos canales de comunicación internos. Esto nos va a permitir, además, establecer con más claridad los roles y los flujos de trabajo. Esto es algo que parece que debería ser así muy claramente, pero en el día a día, y sobre todo en los equipos digitales y de social media, que todavía son muy nuevos, esta parte de los roles y los flujos de trabajo realmente no está aceitado. No está aceitado del todo. Estamos todavía en un proceso de cambio y de evolución, y donde nosotros desde abajo, desde mismo de las personas que llevamos adelante los equipos, somos los que tenemos que pedir hacia arriba más claridad respecto de los roles y de los flujos de trabajo para evitar errores y para que la comunicación que hacemos sea eficiente. Entonces, definir nuestras responsabilidades, definir nuestros roles y flujos de trabajo y entrenar muy bien a nuestros equipos en estas claridades. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros tengamos bien aceitado esto, lo siguiente que va a pasar es que vamos a necesitar documentos escritos, protocolos, donde esto quede muy claro. A veces cuando entrenamos a los equipos en Interlat en relación a la certificación y trabajamos con equipos de community managers, nosotros les decimos, chicos, aunque no les den por escrito el rol que ustedes tienen y los flujos de aprobación, empiecen a escribirlo ustedes, aunque sea en un documento borrador. Porque el solo ejercicio de escribir cuál es el protocolo de trabajo, cuáles son los flujos de aprobación, por qué canales a ustedes les tienen que dar el ok de un contenido, ese ejercicio los va a ordenar y además ustedes se lo pueden enviar a su jefe y pedirle que por favor apruebe ese documento. Y ya están sentando las bases y le están dando institucionalidad al rol que ustedes tienen. Y en esto tenemos que colaborar todos porque estos son roles todos muy nuevos en las organizaciones. Y cuanto más nosotros pidamos los trabajos por escrito y los roles claros, vamos a estar contribuyendo también a la madurez en digital dentro de las organizaciones, ¿sí? Uno de los documentos claves es el Social Media Governance, donde vamos a establecer cuáles son nuestros protocolos de trabajo y los roles de nuestro equipo. Y además vamos a explicar cómo va a ser la relación de cada uno de los equipos con las soluciones tecnológicas. Vamos a estar incorporando la tecnología a nuestros protocolos. Es un documento estratégico muy importante. Tampoco es un documento que tiene que ser rígido, ¿no? Porque estamos trabajando con agilidad y no vamos hacia quedarnos con el papel escrito para siempre. Son documentos dinámicos que tenemos que revisar al menos cada 6 meses. Pero tengamos las cosas por escrito porque es un signo de madurez muy importante. Y por último, recién por último, vamos a pasar a la configuración de las herramientas. A veces arrancamos al revés, ¿no? Muchas veces arrancamos al revés. Conseguimos una herramienta, la obtenemos, nos ponemos a configurar y no pensamos todos estos pasos previos que son tan importantes para que esa solución tecnológica nos lleve al siguiente nivel. Porque la solución tecnológica lo que va a hacer es convertir los procesos que ya son eficientes en 100% eficientes, ¿sí? Pero primero tenemos que hacer que los procesos sean eficientes. Entonces, recién ahí vamos a estar en la parte de la configuración de las herramientas y van a ver que la configuración va a ser súper fácil, porque una vez que tenemos en claro todo lo anterior, configurar los equipos y miembros de equipos, esto está muy pensado para Hootsuite, ¿sí? Que es una herramienta donde está pensada, digamos, para que el organigrama de la organización se vea reflejado directamente en el ecosistema de Hootsuite, por eso es tan avanzado. Van a ver que si ustedes tienen esto muy prolijo, la configuración de la herramienta se va a hacer así y es muy sencillo, ¿sí? Pero vean ustedes cómo trabajar con una herramienta nos implica tener una madurez y primero tenemos que trabajar en esa madurez. No es solamente innovar la parte de conseguir una herramienta tecnológica. Se trata de resolver problemas y de ordenarnos internamente.
No supongamos, no supongas, dice Jeff Sutherland, que es uno de los creadores del método Scrum. No supongas, planifica, hace, revisa, actúa, repetí esto en ciclos regulares y vas a alcanzar la mejora continua. Me parece muy potente esta frase porque de lo que se trata es de que resolvamos problemas. ¿Y cómo vamos a resolver problemas? Dejando las suposiciones de lado, dejando los imaginarios de lado que muchas veces nos frenan, haciendo, resolviendo, equivocándonos, revisando, iterando con nuestro equipo, repitiendo y así sin cansarnos vamos a ir llegando a los resultados que necesitamos. Pero no nos olvidemos que no se trata solo de tecnología, que estamos primero las personas, que somos las que creamos las organizaciones, estamos primero nosotros y nuestra creatividad es lo que va a hacer que la innovación sea realmente eficiente. Así que, bueno, muchas gracias. Esta era la reflexión que quería compartirles en el día de hoy. Viene el conversatorio Mejorando lo que se hace bien. Este es a cargo de Héctor Nicolás Suero, nuevamente los acompaña, el director de servicios digitales de Interlat. Así que démosle 10 segundos para que él se acomode y adelante. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan desde diferentes lugares de Latinoamérica. Como ya saben, vamos a mostrar ahora esto de mejorando lo que se hace bien y vamos a enfocarnos en un caso de uso que tiene que ver cómo conectar más y cómo vender más en Latinoamérica. Pero antes de esto, me gustaría que viéramos un video de nuestro Command Center. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Felipe, por este video. Ahora aquí les voy a mostrar mi pantalla. Y bueno, lo que vamos a ver se llama Mejorando lo que se hace bien. Y como vieron en nuestro Command Center, en donde unimos muchas tecnologías para lograr esa comunicación inteligente que todas las organizaciones necesitan para lograr los objetivos que se proponen en la organización, lo vamos a ver ahora de una forma más práctica. Entonces, hace un momento con Diego estuvimos viendo de los pasos, que es el esquema propuesto por Interlat para mejorar la forma en cómo nosotros nos comunicamos en las organizaciones. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a ver cada uno de esos pasos, pero ya de una forma más práctica y mostrando algunos ejemplos con el uso de tecnología, de soluciones y cómo podemos apoyar esas buenas prácticas que estuvimos conversando con esta tecnología. Entonces nos vamos a enfocar en este caso que les mencioné hace un momento que tiene que ver con cómo vender más nuestra propuesta de valor, lo que nosotros hacemos y cómo conectar más con las audiencias utilizando todo esto de los 9 pasos que vimos.
El primer paso es conocer. Y cuando hablamos de conocer, nos vamos a enfocar en, primero, centralizar la comunicación digital. Esto lo hacemos desde Interlat con Hootsuite Enterprise, que es el gestor líder en la industria, el estándar global en gestión de redes sociales. Y con una solución tecnológica como Hootsuite podemos centralizar todo. Podemos garantizar que los equipos trabajan de manera colaborativa, que comparten todas las bibliotecas de medios, que pueden automatizar procesos y que se pueden integrar con demás soluciones tecnológicas del stack que están manejando en este momento. En lo que respecta a capitalizar el gobierno de datos OmniSource, apoyado de inteligencia artificial, utilizamos Syntizio. Syntizio es una marca global que se enfoca en inteligencia social y que es una solución tecnológica que se conecta a más de 600 millones de fuentes de datos, que puede extraer conversaciones, todo lo que se está hablando sobre nuestra marca en YouTube, en Instagram, en Facebook, traer data geolocalizada, y de esta manera podemos tener un gobierno de datos enfocado en inteligencia social que también se conecta a muchas otras fuentes de datos más. En cuanto a la protección de marcas y entidades digitales, para esto nos apoyamos de ZeroFox, que como veíamos con Diego, no solamente protege tu marca, protege tus cuentas contra ataques, sino que también te permite proteger también y cubrir necesidades de compliance y cumplimiento de políticas internas. Si necesitas cubrir toda la parte de medios tradicionales, que ya es un complemento entre lo online, también lo offline tiene demasiada incidencia hoy en día, y con IP Noticias, que es nuestro partner y nuestro aliado estratégico en inteligencia informativa, podemos cubrir todo lo que es medios tradicionales y unirlo con toda la información que tenemos de medios digitales. Y con Certify podemos impulsar la gestión documental con blockchain. Entonces, esto en el primer paso de descubrir, tener esta fotografía completa, este cuadro completo de todo lo que podemos lograr. En cuanto a descubrir, bueno, podemos descubrir utilizando tecnología como Syntizio. Por ejemplo, aquí podemos visualizar, y les voy a mostrar ahorita un dashboard en cómo nosotros podemos con Hootsuite, por ejemplo, y con Syntizio, con ambas herramientas, descubrir diferentes aspectos de nuestras audiencias. Por ejemplo, aquí estamos con Hootsuite Impact midiendo cómo se va dando la interacción con nuestras audiencias. ¿Qué plataformas están teniendo un mejor social lift, como llamamos nosotros, a todos estos cambios que se van dando del crecimiento de nuestra comunidad digital? ¿Y cómo las diferentes acciones que van ejecutando nuestras audiencias impactan en el crecimiento de nuestra comunidad, de nuestro engagement? Hace un momento veía una pregunta en el chat donde alguien decía que ¿para qué necesitamos medir el engagement? Y precisamente es una forma en cómo nosotros podemos medir un poco el éxito de las acciones que estamos ejecutando en redes sociales. Descubrir esto es sumamente importante. Pero también si nosotros hacemos una revisión de conversaciones y publicaciones que se van dando en nuestras redes sociales, podemos descubrir qué cosas están conectando más con las audiencias y qué cosas están siendo más importantes para ellos, lo cual nos permite también apalancarnos de esa data para mejorar nuestras publicaciones de contenido. El tercer paso tiene que ver con planear. Y como hablábamos hace un rato, en la planeación hay muchos aspectos a tomar en cuenta. Y una de las cosas que podemos hacer con Hootsuite es utilizar el planner. De esta manera nosotros podemos tener una mejor organización de nuestras publicaciones, de los contenidos que vamos a trabajar. Pero también hablábamos de la importancia de tomar decisiones basadas en datos. Y para esto,
utilizando Syntisio, por ejemplo, podemos acceder a información que nos permita planear nuestras publicaciones de contenido. Por ejemplo, podemos acceder a métricas sobre cómo se genera el mix de interacción sobre publicaciones que nosotros mismos estamos produciendo, pero también contenido que está produciendo nuestra competencia. Podemos entender qué ocurre con las audiencias, qué canales están consumiendo más. Podemos entender también en qué cosas están interesadas y cuál es la proporción de interés que hay entre una y otra. También conectar en los diferentes medios, tanto televisión como canales de streaming, cómo están conectando mejor y de alguna manera también diferenciar las audiencias dependiendo de los canales de social media a los cuales están accediendo ellos. Toda esta información nos permite a nosotros tener una visión clara para tomar decisiones basada en datos y que esto sirva muchísimo también para lograr conectar mejor y lograr un mejor trabajo en la comunicación estratégica también. Luego pasamos al cuarto paso, que es la creación. Y en la creación podemos apalancarnos de la tecnología de Hootsuite también, como por ejemplo utilizando el Composer. Este Composer te permite acceder a bibliotecas de medio, te permite programar contenido, te permite acceder a campañas, te permite publicar y duplicar estas publicaciones para distribuirla de manera simultánea o programada en todo tu ecosistema. Y de esta manera ser mucho más productivo en la creación de contenido, en la publicación de contenido. Por lo tanto, es algo muy beneficioso, donde ahorras tiempo, tus equipos trabajan de manera colaborativa, te puedes conectar a muchas herramientas del stack, como Google Drive, cosas que estás utilizando ya y que no necesitas duplicar un esfuerzo para lograr este proceso creativo de contenido donde trabajan muchas personas. Luego de esto está el paso de promover contenido. Y bueno, la promoción de contenido aquí podemos utilizar dos productos que son insignias en Hootsuite, que este que les estoy mostrando acá, que se llama Hootsuite Boost, con el cual podemos automatizar procesos de publicación de contenido y donde podemos identificar, por ejemplo, qué cosas están teniendo éxito en nuestras publicaciones. Si yo publico contenido en Facebook y yo digo, bueno, cuando esto tenga un alcance de, no sé, 50 comentarios o 50 me gustas, entonces quiero promoverlo automáticamente porque sé que en orgánico está comportándose bien. Entonces puedo poner presupuesto, programar esto de manera automatizada de acuerdo a ciertas condiciones que se vayan dando. Esta es una herramienta que viene incluida dentro de Hootsuite Enterprise y que sirve para cubrir necesidades pequeñas y medianas. Sin embargo, también hay otro producto mucho más avanzado que ya se enfoca en pauta para Facebook, para Instagram, y para Google, donde podemos crear nuestras campañas directamente desde esta plataforma, donde podemos crear reglas automáticas muy avanzadas, podemos hacer A/B testing, podemos apalancarnos del algoritmo que tiene esta tecnología de inteligencia artificial que empieza automáticamente a identificar con qué audiencias puede hacer mucho mejor match o funcionar mucho mejor cada una de las piezas publicitarias que estamos promoviendo nuestra campaña. Entonces, en el paso de promoción, esta herramienta tecnológica te ayuda en todo el ciclo de promoción de contenidos de forma paga. También nosotros nos apalancamos mucho de Hootsuite Amplify, que lo mencionó Diego cuando estuvimos en nuestra charla sobre estos 9 pasos. Y una de las cosas importantes que podemos hacer con Hootsuite Amplify es utilizar nuestra fuerza laboral para usar el modelo de Employee Advocacy o abogacía del empleado
pero también lo podemos usar en marketing de influencers para atraer influencers que son externos a nuestro equipo interno de trabajo. Esta herramienta funciona con una aplicación para Android, iOS, también está en la versión de escritorio, y con esto podemos preparar contenido estratégico que un posible influencer puede venir y modificar el caption, puede decidir a qué plataforma publicar, y de esta manera podemos hacer una trazabilidad del éxito que van teniendo nuestras campañas de promoción de contenido dentro de todo nuestro ecosistema, de nuestras campañas y lo que estamos haciendo en los entornos digitales también. El sexto paso, interactuar. Y bueno, con la interacción nosotros tenemos muchas formas en cómo lo podemos hacer. Desde utilizar el inbox de Hootsuite, en donde podemos recibir todos los mensajes que vienen de todos los canales de redes sociales, trabajar asignaciones desde acá. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar cómo podemos usar el inbox de Hootsuite. Acá recibimos los diferentes mensajes que vienen de todas las plataformas sociales. Desde acá yo puedo responder mensajes que vienen de LinkedIn, mensajes que vienen de Facebook, de Twitter. Podemos filtrar por plataforma y de esta manera tenemos todo centralizado. En lugar de tener solamente a equipos o personas, community managers, respondiendo a los clientes o a nuestras audiencias en forma separada, podemos tenerlo todo integrado en un inbox y esto mejora la productividad y la forma en cómo podemos interactuar. Luego de esto, el valor que tiene no solamente centralizar la comunicación y la interacción con nuestras audiencias, sino que además de esto, podemos también mejorar el performance interno, mejorar la calidad de atención al cliente, medir esto a través de Hootsuite Analytics, saber qué equipos están respondiendo mejor. De esta manera también acá podemos asignar internamente a los diferentes equipos, podemos asignar a personas también individuales, podemos etiquetar los mensajes de manera que podamos, por ejemplo, clasificar el contenido o los mensajes entrantes que estamos recibiendo y que podamos tener métricas de, por ejemplo, personas que están comentando negativamente o que se están quejando o que están a lo mejor preguntando por un producto o servicio de su interés. Entonces, todo esto lo podemos hacer de manera centralizada desde Hootsuite para mejorar la interacción y todo se puede trazar, es trazable, es medible y es mejorable una vez nosotros tengamos la capacidad de medirlo y sacarle muchísimo provecho a esto. Continuamos con el séptimo paso, que es medir. Y aquí hablábamos también de toda la capacidad que tenemos para medir absolutamente todo, pero que es importante escoger las métricas relevantes de nuestro negocio, medir lo que es indispensable, lo que importa, y desechar a lo mejor cosas que no vamos a sacarle provecho. Entonces, hay tantas cosas que podemos medir. Por ejemplo, con Syntisio podemos medir toda la interacción de competidores, del entorno, lo que pasa con nuestra industria, con nuestros productos, con la reputación de nuestra marca, etcétera. Y con todo esto podemos sacarle muchísimo provecho. Y vamos a ver un par de ejemplos de cosas que podemos medir con Syntisio. Por ejemplo, acá estamos midiendo cómo se está comportando nuestros premios LATAM Digital desde toda la interacción que hay en redes sociales y en múltiples canales. Utilizando el módulo de Signals de Syntisio, que es un módulo de inteligencia artificial, en donde yo le paso simplemente datos y él empieza a analizarlos de manera automática, empieza a botarme y ofrecerme información que tardaría mucho para un equipo de análisis de datos entender. Por ejemplo, me empieza a decir que hay dos tópicos que son premios de publicidad que están siendo mencionados al mismo tiempo, por ejemplo, premios de tecnología y premios de innovación que tienen una correlación muy alta, estos dos. Evidentemente, solamente por el nombre de la categoría tiene mucho sentido de que tenga correlación,
pero ya sí quiero profundizar un poco más en los datos y ver cómo se está dando la conversación. Veo que palabras como premios, tecnología, 2020, etcétera, se están mencionando mucho. Si quiero acceder entonces también a las menciones, puedo ver de manera mucho más específica en las diferentes fuentes de datos cómo se está dando la conversación en torno a esto. También puedo entender cuáles son las principales palabras claves, en qué países más están hablando. Por ejemplo, que premios innovación está siendo mencionado más los jueves. Esto me da información súper relevante apalancado de inteligencia artificial, de manera que yo pueda tomar decisiones informadas. Entonces, en esto de medir, podemos apalancarnos de esto también para medir muchas cosas. Con Sintesia podemos crear reportes que se pueden programar para que lleguen de manera automática a un grupo de personas que toman decisiones dentro de la organización. Aquí podemos utilizar un montón de métricas que podemos implementar, y les voy a mostrar aquí unas cuantas métricas solamente las que podemos utilizar. Por ejemplo, si queremos medir interacción a nivel general, en promedio o volumen de conversación, lo podemos hacer. Podemos empezar a crear diferentes tipos de gráficos para visualizar nuestros datos que vienen de redes sociales. Acá podemos empezar a medir métricas que tienen que ver con Instagram, con Facebook, con Twitter, con Pinterest. Métricas que no son métricas de performance de nuestras redes sociales, sino de lo que las audiencias están conversando sobre mi marca. También entender el engagement, cómo está funcionando las publicaciones de mis campañas, a nivel de reputación, cómo estoy, cómo está mi competencia, cómo están publicando los autores. Puedo utilizar un montón de filtros demográficos, geográficos, de tipo de publicación, de fuentes de datos, y algunos que llamamos enrichment, que tienen que ver con sentimiento, con el Sintesia Rank, que le da una valoración de 0 a 10 a la relevancia de las publicaciones, y todo esto lo podemos medir. Se puede medir absolutamente todo, y lo podemos hacer de una forma muy rápida, ahorrando tiempo, ayudándonos y apalancándonos de la tecnología para que podamos tener data en tiempo real que nos sirva para tomar decisiones muy rápido sobre lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Pero también podemos utilizar Hootsuite para medir diferentes cosas. Por ejemplo, Hootsuite Analytics nos permite medir diferentes comportamientos de nuestra organización, cómo nos estamos comportando de acuerdo al rendimiento de nuestras publicaciones, qué está ocurriendo en diferentes plataformas, qué contenidos están teniendo mejor alcance, qué cuentas están creciendo más, están decreciendo, en qué tiempo, y todo eso también lo podemos programar para que lo reciban tomadores de decisiones, para crear informes que podemos exportar en diferentes formatos y todo esto. Si nos vamos a medios tradicionales también con IP Noticias, podemos aquí acceder a medios de televisión, radio, web, redes sociales, etcétera. Todo este contenido lo podemos medir cuantitativamente, cualitativamente, y sacar el máximo provecho a todo esto. Bueno, y seguimos avanzando ya con nuestro octavo paso en esto, que es mejorando lo que se hace bien, que es proteger. Aquí en proteger, nuestro producto insignia que utilizamos se llama ZeroFox. Y ZeroFox es una empresa estadounidense que está en Baltimore, en Estados Unidos, y que se enfoca y se ha enfocado en construir un producto integral, único en la industria, que te permite no solamente proteger tu organización contra hackeos, contra phishing, contra abuso de la marca, etcétera, sino también en ayudar a que todo lo que sale internamente de los correos electrónicos de los empleados, que se cumplan las políticas internas para evitar fuga de datos, para evitar contagio con links maliciosos, se pueda también proteger. Aquí vamos a mostrar varios ejemplos con ZeroFox. Por ejemplo, aquí estoy analizando una marca
que es un banco muy conocido en Latinoamérica, en Europa, que es BBVA, y simplemente estoy revisando, haciendo una especie de auditoría de en diferentes plataformas cómo se está usando la marca. Yo puedo identificar acá qué perfiles en diferentes redes sociales, Twitter, YouTube, Facebook, qué perfiles están utilizando BBVA en alguna parte, o lo están utilizando en la descripción, en el handle, en la biografía, etcétera, o están utilizando el logo. Y de esta manera yo puedo determinar desde mi equipo de seguridad informática o seguridad digital quién está haciendo un uso adecuado o un uso inadecuado de la marca. Desde acá yo puedo hacer un request o una solicitud de baja, porque si el perfil está violando una política de redes sociales, si está usando mi marca o está haciéndose pasar por mi empresa, utilizando mi logo, yo puedo solicitar que se dé de baja a este perfil. Lo mismo aplica para sitios web, lo mismo aplica para cualquier otra entidad que yo esté protegiendo. Cuando quiero hablar de remediación, es decir, qué tipo de acciones o amenazas que están ocurriendo con diferentes canales o plataformas, por ejemplo, dominios, ¿cómo se va remediando esto? Por ejemplo, si hay un link malicioso que alguien está intentando enviar a través de Facebook, ZeroFox lo detecta y puede o bloquear ese sitio o puede automáticamente ejecutar diferentes políticas de acuerdo a lo que yo disponga o configure en esta plataforma. Aquí, por ejemplo, estamos viendo diferentes remediaciones que ya fueron exitosamente logradas para YouTube, para Twitter, para Facebook. Si hacemos clic en alguna de ellas, bueno, podemos ir y identificar inmediatamente la fuente donde ocurrió esa remediación, es decir, qué tipo de video o amenaza tenía la situación. Y también puedo seguir una trazabilidad, o sea, puedo darle seguimiento a qué fue lo que ocurrió con esa amenaza. Y cómo ZeroFox, a través de todas las políticas que ya vamos configurando, a través de ella, qué fue lo que ocurrió. Por ejemplo, aquí se solicitó que se le diera de baja a un canal de YouTube y el takedown fue aceptado exitosamente. Dice que el nivel de riesgo era medio, pero aunque es medio y no es alto, evidentemente puede también afectar y comprometer nuestra seguridad. Entonces, bueno, con ZeroFox vamos a tener una protección integral, no solamente de redes sociales, de marcas, de dominios, sino que también vamos a tener notificaciones en tiempo real, notificaciones casi en tiempo real, sobre lo que está ocurriendo y toda la actividad que se está deliberando en cada una de nuestras plataformas que forman parte de nuestro ecosistema digital. Y finalmente, el noveno paso tiene que ver con capacitar. Y la capacitación, en el caso de Interlat Escuela Digital, es algo que para nosotros ha sido muy exitoso, porque a lo largo de 14 años que hoy tenemos la fortuna de celebrar creando cultura digital en Latinoamérica, en una de nuestras divisiones de negocios que fue a través de la cual empezamos todo este recorrido interesante de pionerización en Latinoamérica y que hoy nos ha llevado a muchos lugares, es a través de la escuela digital. Y hemos visto cómo a lo largo de los años en la escuela digital nosotros hemos visto el avance que tienen las organizaciones a través de la capacitación del talento humano. Entonces, es muy importante el valor de ese long life learning o ese aprendizaje o conocimiento para toda la vida, en donde constantemente y sistemáticamente los equipos de trabajo están implementando mejores prácticas, están aprendiendo nuevas tecnologías, están haciendo un uso del conocimiento para resolver problemas, para satisfacer necesidades de los clientes, para apoyarse para lograr los objetivos de la organización. Eso es muy importante porque ofrece un valor impresionante para lograr cosas importantes. Y nosotros con nuestros programas avanzados
y nuestros workshops, hemos logrado que toda esta tecnología que yo les acabo de mostrar, de Hootsuite, de Syntizio, de ZeroFox, podamos nosotros lograr que se haga una realidad en la práctica y que sirva para que las organizaciones logren esos objetivos y mejoren de manera constante y sistemática sus procesos. También algo que hacemos con nuestro partner de Certify en esta parte de capacitar, es que logramos que estas personas que forman parte del talento humano de las organizaciones tengan certificación con tecnología blockchain utilizando Certify, lo cual les permite también tener una credencial que no solamente mejora los objetivos de la empresa, sino que al mismo tiempo es una retribución al esfuerzo que hacen los empleados, el talento humano, porque le permite mostrar y compartir a través de una billetera digital la acreditación y pueden compartir su experticio y su experiencia alcanzada y adquirida durante años de trabajo a través de plataformas como LinkedIn y comunicar de manera efectiva que son personas certificadas. Entonces, es muy importante el módulo y este paso número 9 de capacitación porque cierra un ciclo, pero lo abre al mismo tiempo para lograr ese modelo circular de la ruta de 9 pasos que termina y empieza con formación, que es un seguro vital para que toda la adquisición en buenas prácticas y tecnología podamos sacar el máximo provecho a todo esto. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo y la disposición y paso y tenemos unas preguntas por parte de nuestros asistentes, así que te voy a pedir, Héctor, que vuelvas con nosotros y le voy a dar paso. A continuación, entonces, viene la presentación de Daniela Santos, directora de Desarrollo de Ventas. Ella nos va a hablar sobre la entrega de los certificados para todos los que están ansiosos por saber cómo me gano el certificado y cómo lo subo a LinkedIn. Daniela, es tu turno. Cuéntanos cómo podemos hacer eso. Te damos los siguientes 10 segundos para que nos digas. Hola Karen, hola a todos, muchas gracias por acompañarnos en este workshop. Bueno, en este momento les vamos a estar enviando el link de la encuesta de satisfacción que ustedes van a encontrar en este momento en el chat de GoToWebinar. También lo van a encontrar en el chat de todas las redes sociales donde también estamos transmitiendo el evento a través de Facebook, Twitter. Y la transmisión. Perdón que la presentación. Bueno, mientras que me colaboran con la presentación, vamos a enviarles nuevamente el link para que ustedes puedan diligenciar esta encuesta. No se tardan mucho. La idea es que ustedes puedan diligenciar cómo les pareció este workshop. Y, por supuesto, la idea es que ustedes puedan pues obtener el certificado de asistencia. El certificado de asistencia es únicamente para las personas que ustedes, las personas que ya hayan realizado la encuesta. Vamos con un video para que ustedes puedan ver el paso a paso de cómo anexar su certificado en su perfil de LinkedIn. Ahora veremos cómo enlazar el certificado de tu perfil de LinkedIn en 3 pasos. El paso 1 será consultar. Recibirás un correo electrónico y un mensaje de texto con el certificado adjunto. El segundo paso va a ser verificar. Vas a comprobar que los datos de tu certificado sean correctos y adicional que puedas visualizar este número que ves acá, que será el ID de ese certificado. El tercer paso será ya enlazar, es agregar tu certificado al perfil de LinkedIn. Vas a ingresar al certificado en la opción Añadir a LinkedIn, cliqueas, te va a redireccionar automáticamente a tu perfil donde vas a poder configurar
el certificado. Lo vas a nombrar como Hootsuite Expert Interlat. La empresa emisora será Interlat Group. Vas a seleccionar esta credencial no caduca, una fecha de expedición que será la del evento. Adicional a esto, vas a tener que poner el ID de tu credencial, que es ese código que se muestra en el certificado, la URL de la credencial más ese mismo código. Le das guardar y vas a poder visualizarlo en la opción de licencias y certificaciones. Ahora veremos cómo enlazar. Listo, después de ver este video, rápidamente les cuento que, como antes ya lo habíamos mencionado, Certify es nuestro partner y proveedor de emisión de certificados blockchain, donde ustedes van a poder generar, recibir y almacenar todo su historial académico. Les quiero contar también que este certificado tiene varios beneficios. Uno de ellos es que es 100% virtual, lo pueden consultar cuantas veces lo requieran. Cuenta con un código QR para adjuntarlo a su currículum, lo podrán agregar a su perfil de LinkedIn, lo pueden descargar en PDF y, por supuesto, lo pueden mejorar en su currículum. Vamos a ver en tiempo real cómo ustedes van a poder consultar, descargar y enlazar su certificado. En este momento, en contados minutos, ustedes van a recibir un correo electrónico similar a este. Solamente es darle clic en consultar certificado, los dirige inmediatamente a la página de Certify y allí van a encontrar su certificado. En la parte izquierda, ustedes van a poder compartirlo en LinkedIn, descargarlo en PDF y, en este caso, como lo mencionamos, lo pueden agregar en su perfil de LinkedIn en la sección de licencias y certificaciones. Les cuento que tenemos en nuestros próximos eventos, este es LATAM Digital. La próxima parada será Santo Domingo, un evento muy similar a este, 2 horas llenísimas de conocimiento con personalidades de la región. Así que están invitados. En este momento les voy a pedir al panel de control nos ayude con un link para que ustedes se puedan registrar, a quienes estén interesados de volverse a certificar. Realmente trabajamos muy fuerte cada mes por hacer que esta gira LATAM sea increíble. Y también tienen los octavos premios LATAM Digital. La apertura de estas inscripciones es el 6 de julio. Estos son unos premios que tienen muchísimo reconocimiento en la industria. Ustedes están invitados a que participen. Así que ya les doy el abrebocas de los dos eventos importantísimos que tenemos y que se vienen para Interlat. Y bueno, ya llegamos al final de esta emisión. Les agradecemos a todos ustedes por hacer parte de esto, de construir cultura digital para Latinoamérica. Que tengan una feliz tarde.